Muy buenas tardes, familia Jenness. Aquí Sarina Tirado con ustedes en la segunda parte de Jenness University, aquí en la plataforma de Jenness Live. Bueno, esa primera parte estuvo excelente. En realidad que nosotros tenemos una calidad de líderes increíbles, empoderados, que han dado un contenido increíble, pero ahora venimos a la parte de español, en donde tenemos a unos speakers, a unos invitados increíbles que les van a estar hablando a ustedes sobre diferentes plataformas, ¿no?, de manejar nuestro negocio virtualmente. Y para comenzar, tenemos a la Sapphire Elite Executive, tenemos a Pili Córdoba con nosotros aquí en nuestra llamada para hablarnos de un tema súper interesante que les va a encantar. Y quisiera ahora traer a Pili con nosotros para saludarla y darle la bienvenida a esta plataforma. Ella le va a estar hablando, el tema de hoy es sobre cómo manejar Zoom como un pro, o sea, como un profesional. Y les va a estar dando algunos consejos y truquitos de cómo lograr esto más efectivamente. Así que vamos a traer a Pili aquí. Hola, Sarina, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y, bueno, qué honor poder estar aquí con ustedes. Soy entrenando en universidad, es la primera vez que me toca participar en universidad y no podría estar yo más emocionada de compartir este tema que me encanta, ¿no? Y nos ayuda a crecer el negocio. Entonces, vamos a empezar. Esto es súper sencillo de entender. Yo les voy a contar una cosa. Nosotros tenemos la gran fortuna de poder contar con todas las herramientas que necesitamos para hacer este negocio. Y en el momento que estamos viviendo el día de hoy, esta herramienta es súper importante que aprendamos a usarla correctamente. Yo tengo 2 años en Jenness. Cuando yo entré a Jenness, yo estaba recién trasplantada de riñón y tuve 3 meses de aislamiento. Entonces, no había de otra manera que yo pudiera hacer el negocio más que usando el Zoom. Y es por eso que aprendí a usarlo tan eficientemente y es lo que les voy a platicar el día de hoy, ¿sí? Ahora, ¿por qué usar Zoom? El momento que estamos viviendo ahorita es un momento de cambio en tecnologías, de cambio de mentalidad, de cómo las personas estamos haciendo los negocios. Cada vez más nos estamos apoyando en herramientas y en tecnologías que nos ayudan a llevar esto a otros clientes. Y nosotros que estamos en más de 140 países, esta es la mejor herramienta que ustedes pueden usar para crecer su negocio en todo el mundo sin tener que perder tiempo en desplazamientos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tenemos en usar el Zoom? Pueden hacer el negocio sin perder tiempo en transportarse o en desplazarse, como ya les comentaba. Siempre, por ejemplo, cuando hacíamos el negocio sin estar encerrados como ahora, nos tomaba a lo mejor 1 hora ir y venir a alguna cita en un café, a algún Starbucks, a algún open, ¿no? Ahorita puedes hacer un open en Zoom de hasta 100 personas sin pagar nada, ni siquiera el café que se toma la gente en su casa te va a costar, y es mucha más gente de la que tú podrías ver en una sentada en un café, ¿sí? Entonces, esta herramienta te ayuda a maximizar el número de personas a las que expones y a las que llevas de no saber nada acerca de lo que estamos haciendo y de los productos que tenemos a saber, que eso es de lo que se trata, ser el mensaje, el mensajero y no el mensaje, ¿ok? Ahora sí que el Zoom está disponible a cualquier hora. No te cierran el café, no te cierran el centro donde haces las reuniones, sino que tú a cualquier hora puedes hacer este negocio. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo pequeño de hispanos en Estados Unidos, 8 o 9 horas delante de nosotros, y el Zoom está abierto a todas horas. A la hora que tú quieras, está el Zoom abierto. Y puedes crecer tu negocio en cualquier parte del mundo. En el país a donde tú quieras ir de vacaciones algún día, puedes crecer un negocio ahí si buscas a la gente, si conectas con la gente y si usas este tipo de herramientas para sentarte con ellos, invitarlos a un Zoom, invitarlos a una presentación de oportunidad de Jenness. Y eso es lo importante, el tener estas herramientas a tu alcance. Ahora, ¿cómo empiezas? Porque muchos de ustedes puede que sean nuevos en este negocio, ¿sí? Y está bien, el no saber está bien porque estamos muchísimos que ya tenemos tiempo en esto, ayudándolos a ustedes a conocer las mejores herramientas para crecer su negocio, ¿ok? Yo llevo 2 años en Jenness, pero tengo 8 años en la industria. Entonces, ¿cómo es que ustedes pueden usar Zoom? Que es la herramienta. Hay muchas herramientas para tener juntas, pero la verdad es que
A mí el que más me gusta es Zoom. Zoom se me hace súper amigable, súper fácil y funciona muy bien en todas las plataformas. ¿Sí? Hay otras aplicaciones que se usan que no funcionan tan bien en las demás plataformas. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero que nada van a ir a su App Store o a su Google Play a descargar la aplicación y aquí les puse el iconito de cómo sale para que sepan lo que están buscando porque luego muchos dicen Zoom y no es el logotipo correcto. Entonces, este es el Zoom, el logotipo que están buscando. ¿Sí? Tienen que abrir una cuenta. Ahora, abrir una cuenta es completamente gratis en Zoom. Ustedes no tienen que pagar un 5. Y aquí les pongo la pantalla y un circulito donde dice Sign up, it's free. ¿Sí? O sea, inscríbanse que es gratis. Puedes tener reuniones, en la versión gratis pueden tener reuniones de hasta 40 minutos. O sea, tienen que aprender a ser súper efectivos en sus presentaciones. Una buena presentación de negocio no toma más de 30 minutos y 10 minutos de cierre o de preguntas y respuestas. Después de los 45 minutos, de los 40 minutos más o menos, ustedes empiezan a perder la atención de las personas. Entonces, entre más rápido y más emocionados lo hagan, mucho más emocionadas se quedan las personas. Y sin pagar Zoom, pueden tener hasta 100 invitados por reunión durante 40 minutos. Entonces, es una gran oportunidad de arrancar su negocio muy fuerte sin que ustedes tengan que invertir en una plataforma. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes ya le ponen sign up o le ponen que quieren crear una cuenta, les va a pedir su cumpleaños. Solamente los que tienen 18 años y más pueden sacar una cuenta de Zoom, nada más para que los... Lo cual está bien, porque solamente si tienes 18 años o más, puedes estar haciendo Junés, así que van de la mano. No deberíamos estar creando cuentas si no tenemos 18 años, ¿no? Después de este paso, van a ver que les va a pedir su email. Pueden poner su email o se pueden registrar por medio de su Facebook o por medio de su cuenta de Google, lo que ustedes decidan y les acomode mejor, ¿sí? Entonces ahí lo deciden. Cuando hacen esto, de inmediato les va a decir que les acaba de enviar un correo electrónico para confirmar su cuenta de mail. Si no van a su correo electrónico y presionan este link en azul que les manda para confirmar su cuenta de Zoom no va a quedar habilitada. ¿Okay? Entonces es súper importante, súper, que hagan este paso y después de aquí vayan a su correo electrónico, hagan clic en la liga y luego ya regresen a su cuenta de Zoom. ¿Okay? Una vez que regresan a su cuenta de Zoom, la plataforma les va a preguntar si están ustedes haciendo esto a nombre de una escuela. O sea, si ustedes son una institución educativa que está haciendo un Zoom o que está usando una cuenta o creando una cuenta de Zoom, ustedes obviamente contestan que no, porque no son una escuela, ¿sí? Y los deja pasar al siguiente paso, que va a ser obviamente poner su nombre, el nombre que ustedes quieren que salga en Zoom. Luego, ahorita les voy a platicar cómo pueden estar cambiando el nombre y su contraseña. La contraseña debe de tener letras y números y por lo menos ser de 8 caracteres, o sea, 8 letras o números en combinación, ¿ok? Y tiene que traer por lo menos una mayúscula. Entonces, no tiene que tener ningún carácter especial como el gato, el signo de dólares, nada. Nada más números y letras y una mayúscula, ¿ok? Y por lo menos que sean 8. No vayan a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesos, porque luego por eso hackean las cuentas. Hay que tener mucho cuidado con nuestra seguridad cibernética cuando estamos usando este tipo de herramientas, ¿sí? Hay que hacer todo para cuidarnos en ese aspecto. Ahora, una vez que ustedes pasan esto de hacer contraseña, les va a pedir, oye, ¿tienes amigos o familiares o gente a la que quieras invitar a hacer una cuenta de Zoom gratis para que se conecten contigo? Bueno, si ya tienen un equipo dentro de Junés, entonces aquí es donde ponen todos los correos electrónicos de su equipo y les mandan una invitación por correo para que ellos saquen su propia cuenta de Zoom y se puedan empezar a conectar, ¿sí? Y les va a decir, ok, ya estás listo, vamos a hacer una prueba de tu reunión y de tu sala de juntas, ¿no? Y entonces le van a presionar en ese link azul para ir a empezar, y luego al naranja que dice Start Meeting Now, o sea, empezar la junta ahora, para entonces ir a la prueba. ¿Sí? Una vez que ustedes están dentro de la prueba, va a haber varios pasos que les voy a enseñar que son importantes que ustedes dominen, ¿ok? Pero antes les voy a comentar una cosa. El básico para 100 personas de 40 minutos sin ID fijo, lo que quiere decir que cada vez que hagan una reunión, su ID, su link para la reunión va a cambiar, no les va a costar dinero. Si ustedes quieren tener un link fijo que siempre puedan compartir el mismo, y tener 100 personas, pero que las reuniones no tengan límite de tiempo, entonces eso cuesta $14.99. Nada más quiero que sí ser bien transparente en este aspecto. Ahora,
Una vez que ustedes empiezan una reunión, hay varias cosas que hay que saber que son súper importantes para que ustedes aprendan a usar Zoom correctamente. Necesitan aprender a manejar los controles básicos antes de hacer su primera reunión de Zoom. Necesitan practicar, ¿sí? Necesitan asegurarse de que conecten bien el audio. Les voy a dar un consejo. Los audífonos de Bluetooth generalmente tienen errores, ¿sí? O sea, se les va a conectar. Si alguien prende una bocina en la casa, se va a conectar a la bocina. Si siempre lo usan con el celular, se va a conectar al celular en cierto momento. Entonces, eviten ese tipo de errores durante su Zoom. Y usen siempre de estos, sobre todo porque aquí tienen el micrófono y pueden modular mucho más si tienen cerca o lejos el audio, ¿ok? Y pongan una foto de perfil, porque luego se ponen todos en cuadritos y están negros con el nombre y nadie sabemos cómo nos vemos. O sea, traten como educación de Zoom, ¿sí? Como reglas de Zoom, por lo menos poner una foto para que la gente les conozca la cara, ¿no? Y se sienta un poquito más familiar. Yo sé que muchas veces tenemos que quitar la cámara porque el ancho de banda, el video del Zoom se traga mucho ancho de banda y se corta la comunicación o se corta la presentación. Entonces traten de tener una foto donde la gente pueda verles la cara y los pueda conocer, ¿ok? Ahora, van a tener que quitarle el waiting room, o sea que la gente pueda entrar directo a la reunión. Entonces aquí le quitan la palomita y controlan los micrófonos de toda la audiencia, de todos sus invitados, ¿sí? Abren donde dice share screen, donde dice participants y luego le ponen more. Y le ponen allow participants to unmute themselves. O sea, no le quitan más bien, ¿sí? Para que ellos no puedan quitarse el silencio. ¿Por qué? Porque tienes niños, tienes perros, tienes tele, todo tienes en la casa y luego son distracciones para el público, ¿sí? Ahorita les voy a dar otros consejos. Ahora, básico, 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 ¿cómo compartir pantalla? ¿Sí? Abajo van a ver en su tablero de abajo o de arriba, depende si es PC o Mac, van a ver que dice share screen o compartir pantalla, presionan, les va a salir muchas opciones de lo que pueden compartir, escojan solamente la presentación porque luego botan mensajes de otra cosa y no quiere uno estar leyendo las cosas personales de la gente, ¿no? Y escogen solamente esa pantalla que quieren compartir. Si quieren ustedes grabar la sesión, ahí mismo abajo hay un circulito que dice record, le pican y empiezan a grabar la presentación o la reunión para que puedan luego compartirla, etcétera, ¿no? Ahora, tips bien importantes, ¿sí? Los audífonos, como ya les comenté, es bien importante que no sean de Bluetooth. Hay gente que sí se acomoda muy bien con Bluetooth, perfecto, pero si no tienen experiencia, usen de los que tienen alambrito, ¿sí? Chequen su micrófono. Muchas veces empezamos a presentar y no nos damos cuenta que estamos en mute y ahí vamos. Cuiden su iluminación. Es bien importante que si pueden inviertan en una luz de aro para que se iluminen bien o nunca, nunca, nunca estén con una ventana atrás o con luz atrás porque se van a ver todos oscuros, ¿sí? Relájense. Esto es divertido. Si ustedes no se están divirtiendo, algo están haciendo mal. De veras, relájense. Actúen natural, no pasa nada. Los Zooms deben de ser reuniones entre amigos, ¿sí? Y no se frustren por las interrupciones. Las que somos mamás vamos a tener a los niños pasando y dándonos besos y diciéndonos buenas noches. Es normal. La gente tiene que ver que esto se puede, que este negocio se puede hacer no importa lo que hagamos en nuestra vida y el ritmo de nuestra vida y el día. O sea, se tiene que ver que es algo que podemos integrar a nuestro día a día. Si no, van a ver la presentación y van a decir, yo nunca voy a poder estar en un lugar callado en esta casa con mis hijos, ¿no? Entonces, háganlo lo más natural posible, no pasa nada, hay que enseñarle a la gente que esto es un negocio que se puede hacer a cualquier hora desde cualquier lugar, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacen en vivos? ¿Sí? Cuando están ustedes en su pantalla y tienen su foto, van a ver tres puntitos y esto es solo en cuentas pro. Ustedes no pueden compartir en vivo si están en una cuenta gratis, ¿ok? Si ustedes deciden hacer el upgrade y pagar, van a tener la opción de los tres puntitos, le ponen live en Facebook. En Facebook escogen el grupo o la página donde quieren compartir, ¿sí? Y les va a avisar que está haciendo un live y su última pantalla va a ser esta, donde ya se ve el Zoom dentro de Facebook y le ponen título al Zoom, ¿ok? Son
Cinco pasitos, es bien sencillo, el Zoom los lleva paso a paso, no hay pierde, el Zoom los ayuda mucho porque ya lo han actualizado lo suficiente para hacerlo mucho más amigable. Hace 8 años que empezamos a usar Zoom, esto estaba de las cavernas y nadie podía controlar sus micrófonos y nadie se podía conectar y nadie oía. Entonces, ahora Zoom ha brincado muchísimo y mucho más en esta época en que hemos estado encerrados, ¿sí? Ahora, para links más avanzados, para la gente que tiene mucho más experiencia en compartir salas y en hacer este tipo de reuniones, pueden agregarle a la cuenta de Pro interpretación, lo que quiere decir que pueden tener a gente escuchando esto con alguien traduciendo en español, en chino, en francés, en alemán, en coreano, en lo que quieran. ¿Sí? Pueden manejar participantes, o sea, mandarlos a un breakout room o a un cuarto separado para tenerlos ahí guardaditos mientras los necesitas y luego los jalas. Okay. Eso ya son cosas más avanzadas y Zoom tiene un mundo de recursos para entrenarnos a usar el Zoom correctamente y son sus entrenamientos y los tienen varios idiomas. Entonces, les aconsejo que si quieren irse un paso más adelante, vayan directo a la página de zoom.us y desde ahí empiecen a conocer un poquito mejor la plataforma fuera del formato básico que les acabo de enseñar, que para mí es más que suficiente para poder crecer este negocio. No se necesita más que un básico hasta que tienen un equipo muy, muy grande y necesitan reuniones más amplias, ¿no? Ahora, es muy importante decirles, porque me quedan unos segunditos, que esta es una herramienta para desarrollar tu negocio. Esto no suple las actividades que tú ya haces para tu día a día, ¿ok? No suple las llamadas, no suple el prospecteo, no suple el compartir, no suple mandar videos. Esta es solo una herramienta para dar presentaciones y tener juntas con el equipo, ¿ok? Y muy importante que aprendan a invitar. Si ustedes no saben cómo invitar correctamente y efectivamente, de nada va a servir que tengamos una plataforma tan eficiente como Zoom. ¿Sí? Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo que me han dado. La verdad, me encanta hablar de este tema. Yo me podría estar 2 horas aquí platicando, pero lo básico es lo mejor. Vamos todos a desarrollar el negocio como se debe, que estos son los mejores tiempos para estar creciendo. Muchísimas gracias, Sarina, por el tiempo. Perfecto, gracias a ti, me encantó Pili. O sea, algunos líderes, ¿no? Cuando les comentamos que este era uno de nuestros temas, ellos decían, pero es que nosotros sabemos usar Zoom. Y yo dije, sí, pero ustedes ya son líderes, o sea, ya ustedes tienen equipos de 200, 300, 400 personas. Estas personas que están entrando nuevo, que entran a un Zoom, yo he visto gente a veces hasta planchando, acostados en la cama, o sea, que no saben cómo funciona. Y es bien importante que sepan lo básico. Y algo que te comento, Pili, yo recibí un email de Zoom que creo que durante esta época de cuarentena, ellos están dando un upgrade de que si tú no has pagado tu cuenta, no te limita 40 minutos. Creo que tienes ilimitado el tiempo. Así que eso es Sí. una noticia increíble. Creo que obviamente no te van a dar tu propio account, pero sí Ajá. es ilimitado, no sé cuánto tiempo va a durar, pero nada. O sea, a veces cuando están con las reuniones en grupo dicen, si nos pasamos de tiempo, desconéctense y vuélvanse a conectar y sigue la reunión, que eso es lo divino. Y te digo, algo que yo he estado haciendo, hay líderes que están entrando nuevos al negocio. Y como no los puedo conocer en persona, yo les hago una invitación, porque es tan y tan importante, especialmente para nosotros los latinos, vernos las caras, ¿no? Y conocernos y poder asimilar una cara con una voz. Así que de verdad, la plataforma es increíble. Muchas gracias por tu tiempo, Pili. Gracias, gracias por haber estado contigo, con nosotros aquí. Y nada, ahora vamos a seguir adelante con el Genesee University parte 2. Ahora para el próximo tema, un tema también buenísimo. ¿Qué cosas debes y cuáles no debes hacer para tener una reunión virtual de verdad, de primera y alta calidad? Y para esto tenemos a nuestra queridísima Nora Martínez, Sapphire Executive, aquí con nosotros en la llamada para hablarnos de esto. ¿Cómo te encuentras, Nora? Muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por sacar de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Así que nada, háblanos un poquito sobre el tema que vas a tocar hoy. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes sobre este tema. Primero que nada, pues ya sabemos todos por qué es súper importante saber qué es lo que se debe y no debe de hacer cuando entramos en Guys, you got to know. No, tú sigue hablando. presentaciones Zoom, porque, bueno, ahorita, especialmente en estos tiempos que todos estamos, bueno, muchos estamos todavía trabajando de casa,
podemos sacar mayor provecho, ¿verdad? Podemos invitar a mucha gente para entrar en los Zooms, porque tenemos, podemos invitar en una cuenta de Zoom gratuita hasta 100 personas a la vez para compartir sobre nuestros productos y la oportunidad con Jeness. Entonces, es excelente. Pero, ¿cómo empezamos? ¿Cómo es lo que hacemos? Primero que nada, tienes que saber utilizar tu espacio, ¿verdad? Entonces, en tu espacio, para configurarlo, necesitas simple y sencillo, porque quieres ser duplicable. Quieres, como presentador o líder, demostrar una presentación que las personas en tu mismo equipo puedan continuar haciendo también ellos. Entonces, lo pueden ver una persona de 18 años y decir, wow, qué fácil, apenas voy empezando y yo puedo hacer eso. O una persona de 84 años o mayor edad y decir, wow, qué fácil, yo también puedo hacer eso. Entonces, empezar con la sencillez. ¿Qué necesitas en tu espacio? ¿Necesitas tu laptop o tu celular? Y todo el mundo tiene ahorita su celular, ¿verdad? Y a la mano. Funciona muy bien en una laptop o una computadora. Y detrás de esa computadora es bueno tener una lámpara, una luz, algo que ilumine para que no esté oscuro tu cuarto, tu cara, que te puedan ver bien. Si es posible tener luz natural, pues abrir las ventanas y tener la más luz natural que sea posible tener. Obviamente, ya les dije, abrir su cuenta de Zoom. Hay una cuenta gratuita. Que como dijo Sarina, nos da 40 minutos, pero ahorita en este tiempo nos están extendiendo el tiempo, puede ser un poquito más de esos 40 minutos, pero la verdad es de que una presentación usualmente son 20 minutos, entonces una cuenta de 40 minutos es excelente y hasta 100 personas uno puede invitar a eso. Todos en tu organización pueden obtener esa cuenta de Zoom gratuita. La vestimenta. Sencillo, claro que queremos que ser profesionales, estar bien aseados, ¿verdad? Que te hayas peinado, la ropa bonita que te vas a poner ese día para hacer tu presentación. Pero no tiene que ser algo súper extravagante, puede ser normal. ¿Por qué? Porque hay gente que, por ejemplo, tu vecino te ve y bien trajeado en un Zoom de día a día que estés haciendo con tu organización, van a decir, yo no tengo un traje, no me puedo vestir tan elegante y yo mejor no lo hago. Y entonces, vestirse bien, estar bonitos, casuales, pero normal y no tiene que ser muy, muy elegante porque estamos en familia cuando hacemos los Zooms, ¿verdad? Queremos tener ese contacto con la gente que nos escuche nuestro corazón más que nada. Pero claro, de una manera vernos profesional también y saber que estamos dando una presentación profesional. ¿Qué información incluimos nosotros en nuestras presentaciones? Pues hablamos de los fundadores, de la estabilidad de la compañía, la estabilidad de Jeness, el crecimiento que ha tenido, cómo juega ese papel en la vida de la persona que esté viendo el Zoom, la necesidad de los productos, porque la gente los necesita realmente. Información sobre los productos. Siempre compartimos el plan de compensación y cómo pueden iniciar entonces en tu equipo. Eso son lo esencial que necesita tener una presentación. Entonces, al grano, ¿verdad? Lo más importante para que no sea muy largo y la gente, tú acapares su atención. Duplicación es la meta. Una cosa que me súper encanta es de que nosotros usamos mucho la sharedjeness.com. En sharedjeness ya hay una presentación fenomenal que Jeness Global ha creado para que nosotros usemos. Entonces, si ustedes quieren un sistema duplicable, sencillo, estamos hablando de ser sencillos, y le enseñas a alguien meterse a un Zoom y compartir el video de Jeness, ¡wow! ¡Qué fácil! Todos pueden decir, wow, qué fácil, yo puedo hacer eso. Yo puedo invitar a mucha gente y ponerle play a ese video de Share Jeness, ¿verdad? Hay mucho material ahí de mercadeo fabuloso que ya está creado, dando videos como imágenes que uno puede usar en las presentaciones o simplemente ya usar las imágenes y los videos que tiene, el video de presentación que tiene Jeness creado por nosotros.
Es súper importante también, si tú vas a invitar para una presentación, que tengas a una tercera persona como experto dando la presentación. Hay algo mágico de que otra persona sea la persona que le diga a tus invitados toda la información. Aunque tú lo sepas todo, es mucho mejor siempre ponerlos enfrente de una tercera persona. Nosotros lo que estamos haciendo es ahorita en estos tiempos que muchos estamos trabajando de casa todavía, todas las noches tenemos una presentación, todas las noches la información es la misma, pero el líder es diferente. Entonces, una persona que ingrese a nuestro equipo esta mañana o esta tarde, inmediatamente puede invitar a gente esta noche y no pierde el paso, seguimos el ritmo, ¿verdad? Y como equipo nos ayudamos. Y tal vez tú digas, bueno, yo quiero también dar una presentación. Como son tantas personas que quieren dar la presentación para ayudarnos unos a otros, tal vez te toque una vez al mes o así, entonces no carga mucho en ti, sino que usa a las personas de tu equipo para ayudarse unos a otros y ese ayuda a tus personas a ver, wow, qué fácil, esto yo también lo puedo hacer. Invito y luego un día tal vez yo presento y así vamos creciendo juntos, ¿verdad? Entonces eso es lo que me encanta. ¿Cómo presentamos? La presentación debe ser lo más natural. Platica tu historia. Las personas conectan con tu historia. Entonces, eso es lo más importante, que platiques tu historia. ¿Cómo es de que Jeanette está ayudando a alcanzar tus metas y cómo tú quieres compartir y ayudar a más gente? Y si tenemos un corazón para servir a los demás, eso es lo que transmitimos y eso es lo que atrae a la gente y ellos también van a querer ayudar y compartir con los demás, con las personas que quieren, ¿verdad? Una cosa que me gusta también compartir es de que promover los eventos es súper, súper importante, promover los Zooms. Entonces, aunque tú no seas la persona que esté presentando, es tu oportunidad de invitar a todas las personas que tú puedas a las presentaciones que sí están tomando lugar. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo realmente es compartiendo la oportunidad de poner información de lo que no saben delante de ellos para que sí sepan lo que está sucediendo y de esta oportunidad que es una bendición para mucha gente. Entonces, eso es lo que me tocó a mí compartir con ustedes. Sé simple, profesional, bien aseados, comparte tu corazón, ayúdense como equipo, compartan. No tiene que ser súper extravagante como tú arregles tu cuarto, porque algunas personas, como yo, por ejemplo, no tengo una oficina ahorita, entonces, o todavía, entonces yo tengo que buscar en mi casa un lugar donde yo pueda usar el escritorio y que esté silencioso, ¿verdad? Que no estén los perros ladrando, cosas así, y que pueda dar la presentación. Porque lo más importante es compartir tu corazón y compartir la oportunidad. Entonces, espero haberles agregado valor a su día, el día de hoy, con esta información. El honor de decir que cuando uno trabaja en equipo, hace las cosas más fáciles para uno y esa duplicación es lo que ayuda a la gente que tú vas invitando que quiera ser parte de ese movimiento. Quiere ser parte de esa compartir con los demás porque es sencillo. Como les digo, ya tenemos muchas herramientas con sharejeanesse.com. Se puede bajar directamente de tu celular o lo puedes bajar e incluir en diapositivas. Si tienes la información ya hecha y lista por ti y tú puedes mostrarle a alguien más lo sencillo que es invitar y simplemente compartir un video o simplemente ponerlos delante de otra persona, una tercera persona para dar esa información, va a ser el trabajo que estés haciendo de compartir mucho más fácil. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y estoy muy agradecida con Sarina por invitarme el día de hoy para compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Nora, por estar con nosotros y por toda esa información.
Y gracias porque seguiste lo que dice Pili, o sea, la naturalidad, ¿no? Y simplemente ser uno es lo más importante. Así que muchas gracias por haber sacado de tu tiempo. Entonces, ahora en nuestro próximo tema tenemos a nuestro director Esmeralda, Adrián Rodríguez, que nos va a estar hablando de 5 pasos increíbles que tú debes hacer para que de verdad estos eventos virtuales sean de una calidad suprema. Así que, ¿cómo estás, Adrián? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, 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 hola a todos. Qué bueno hablar así en español y poder compartir con ustedes. Mi gente, estamos súper emocionados. Felicidades a todos los que han participado compartiendo tanta información valiosa, que de verdad en esta época en que todo el mundo está allá afuera con mucha incertidumbre, estamos nosotros centrados, enfocados y creciendo cada día, cada momento, cada segundo. Así que presta atención lo que vamos a compartir con ustedes acá, que no solo presta atención, sino ponlo en práctica. Porque lo que vamos a compartir acá, espero que sea de valor y que te pueda ayudar a ti a seguir adelante y poder lograr todas tus metas, sin importar cuáles sean. Sarina, confírmame si sí están viendo mi pantalla. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, vamos a hablar de estos 5 pasos sencillos, que en realidad no son muy difíciles, pero debes estar preparado, ¿ok? No, hay cosas que si tú las organizas bien, van a salir bien. Yo siempre he dicho que ningún barco sale a navegar sin sus coordenadas marítimas, sin su carta marítima. Ningún avión despega de ningún aeropuerto sin sus coordenadas de vuelo. Así que es bueno que tú sepas desde el principio a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr con una presentación de alto nivel por medio de redes sociales, por medio de presentaciones o eventos virtuales. ¿Okay? Así que vamos. Primero que todo, hay un dicho que a lo mejor ustedes han escuchado, todos los latinos hemos escuchado este dicho que dice, si te digo que la mula es pinta, es porque tengo los pelos en la mano. ¿Has escuchado esa frase, no? Lo que te vamos a hablar aquí son cosas que nosotros hacemos. Como tú has podido ver, muchísimos líderes han participado hoy y la mayoría de ellos te están explicando cosas que ya ellos han estado haciendo. O sea, yo te quiero mostrar el resultado que hemos estado teniendo aún en esta etapa. Cuando mucha gente tiene esa época de incertidumbre, acá en Ginés nosotros seguimos creciendo y enfocados y seguimos ayudando a mayor cantidad de personas incluso. ¿Por qué? Porque ahora es la época en que la gente está abierta. Ahora la gente ya encontró que lo que parecía seguro no era seguro. La gente encontró que sí es real que se puede ganar dinero desde casa, que sí es real que se puede ganar dinero por medio de la tecnología, que sí es real que se puede ganar dinero a larga distancia. Sin embargo, nosotros venimos haciendo eso hace muchísimo tiempo y está demostrado ya que funciona. Así que no estamos nosotros invitando a alguien a un proyecto a ver si la pega. Nosotros no hacemos eso. Nosotros te invitamos a algo que tú vas a tener el mismo resultado. Si copias y duplicas los mismos que nosotros hemos hecho, vas a tener los mismos resultados, incluso mejor. ¿Okay? Aquí les muestro, esto es alguno de los Zooms que nosotros tenemos, por lo menos 2, 3, incluso 4 veces por semana, a veces más. Y esta es la cantidad de personas que se conectan diario. 72 personas, 85 personas, ¿okay? Como pueden ver, son días diferentes. Aquí en este Zoom estamos enseñando a la gente cómo puede apalancarse en lo que es la promoción de Diamond Vision. O sea, tú puedes utilizar todo el Zoom no solo para atraer personas nuevas, sino también para entrenar. En este caso aquí tenemos 70 personas. También hacemos mucho lo que es superación personal. Siempre he pensado que el beneficio más grande de este negocio ni siquiera es el cheque. No estoy diciendo que no sea bueno. Ni siquiera son los carros que manejamos. No estoy diciendo que no me guste. Ni siquiera son los viajes que me encantan por el mundo. No estoy diciendo que no me encanten. Pero la grandeza más grande de este tipo de negocio es el tipo de persona que tú y yo nos convertimos en el proceso. Porque es un proceso. Entonces, si todos nosotros tenemos eso en cuenta, todo este es el tipo de información que podemos dar, información de valor para la gente que creyó en ti y en mí. ¿Ok? O sea, con eso les digo que esta es una de las partes que nosotros compartimos, no solo yo, los líderes del equipo también lo hacen, mucha información de superación personal. La meta es que cada persona que entre a tu equipo, a los 2 meses de estar contigo, su propia familia le diga, ¿y qué te pasó? ¿Por qué tú hablas así tan raro? Esa es la meta. Que la gente vea una evolución en la gente que creyó en ti. ¿Se entiende la idea?
pero una evolución, algo positivo, algo grandioso, algo que vean que, wow, esta persona está teniendo crecimiento porque se unió a un equipo que da valor, a un equipo que de verdad le interesa a las personas. Eso es lo más importante que cualquier otra cosa. El resto viene por añadidura. También, bueno, este es otro Zoom que hemos tenido, hablando mucho del Diamond Vision, la promoción. Como pueden ver, 95 personas conectadas. Y te estoy contando todo esto para que entiendas, te estoy contando la película por el final, para que entiendas qué es lo que estamos teniendo nosotros todos la semana. Toda la semana. Tenemos este tipo de audiencia, este tipo de participación. Ahora, le quiero dar crédito a quien lo lleva, a quien lo merece. No soy yo solo. Somos un equipo. En nuestro equipo tengo la bendición de contar con líderes tan buenos como yo, incluso mejores que yo, con un nivel de compromiso, un nivel de seriedad, un nivel de visión impresionante. Entonces, cuando se empieza a armar algo así, nos convertimos en imparables. Porque nunca un yo va a ser más importante que un nosotros. Y esa es la filosofía. Entonces, se trata siempre de servir. Y aquí te voy a vamos a empezar ya con el primer paso. Lo primero y lo más importante, incluso antes de comenzar, anúncialo, véndelo, véndelo bien. Siempre decimos, el que más promueve es el que más gana. El que más promueve es el que más crece. Y eso es lo que queremos que tú tengas claro. Promueve, 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 promueve. No te estoy diciendo, y ojo, no estoy diciendo que me malinterpretes, y cuando te digo de promueve, es que vaya a las redes sociales, el que quiera ganar dinero, quiera verse joven, y lucir joven, que entre a este Zoom. Eso no es vender el evento. Eso es hacerlo para que nadie le interese. Una de las cosas que debes tener en cuenta a la hora de vender algo es crear curiosidad. Promover algo. Tiene que haber cierto nivel de amor, de compromiso, de emoción en tu voz, en tu corazón, a la hora de tú hablar de algo que está a punto de suceder. Crea curiosidad. La curiosidad mata al gato. La gente no soporta quedarse sin saber algo. ¿Okay? Algo que sea como un poquito de información, pero que enseguida la gente diga, no me lo puedo perder. ¿Okay? Así que puedes promoverlo por WhatsApp, por las redes sociales. En mi opinión muy personal, los que me siguen por Facebook e Instagram se habrán dado cuenta que nunca pongo, aquí está el Zoom, entran, porque a veces se malinterpreta y piensa que yo estoy rogándole a la gente para que entren a mi Zoom. Y así no funciona, no hagas eso. Yo te sugiero, ponte a pensar, si tú fueras a darle un regalo a alguien, ¿cómo lo harías? ¿No le levantarías el teléfono y le dieras un regalo? Pues nosotros estamos dando un regalo, es una oportunidad, se llama Inés. Nosotros estamos regalando algo grandioso, ¿ok? Entonces, yo no lo pongo así abierto porque entonces pierde valor, en mi opinión personal. Tú haces lo que tú quieres y yo te digo lo que no funciona a nosotros. ¿Está bien? Es mejor, en mi experiencia, llamar a alguien, fulano, estaba pensando en ti, yo estoy seguro que tú puedes beneficiarte de algo que va a suceder hoy a tal hora. Dime si vas a participar o no porque el cupo es limitado. Una invitación donde lo vendas privadamente. Y yo te doy mi palabra, si cada uno de ustedes hacen esto con 10 personas ese mismo día, que tú sabes que va a ocurrir el Zoom, adivina qué, cada uno de ustedes, supongo que invites a 10, pero que lleguen 2. Ahí es donde hay duplicación y crecimiento. ¿Ok? Planificar el contenido. Antes de lanzar el Zoom, planifica el contenido, ya sea PowerPoint, ya sea video, organiza. Busca siempre que sea el mismo link. Si todas las semanas estás cambiando, todos los días estás cambiando de link, la gente se pierde. ¿Ok? No cambies el horario, la gente se puede perder. Okay. No, puede ser un problema, pueden haber errores, pero trata siempre que sea el mismo horario. Especifica con los oradores. Hoy mismo yo tuve ya 2 llamadas con 2 líderes diferentes para ponernos de acuerdo en los temas que esos oradores van a estar hablando. El punto, mi gente, el trabajo de nosotros aquí es sacar el máximo potencial de todos los seres humanos grandiosos que creyeron en nosotros en esta oportunidad. Ya ellos eran buenos cuando llegaron a nuestras vidas. El trabajo tuyo y mío es que ese potencial que ya ellos tenían salga a la luz, que crezca. Porque ahí está, ellos lo tienen. Y en ninguna oportunidad, en ningún empleo o trabajo tradicional allá afuera, o negocio tradicional, el empleador le interesa mucho tu carrera o tu desarrollo personal. O sea, la mayoría no. Puede que haya algunos, pero la mayoría no. En nuestro caso es, cualquiera de los líderes que entró al negocio, nuestro trabajo es hacer que ellos brillen y crezcan más si nos lo permiten. ¿Ok? Busca temas específicos, no estemos divagando una vez estemos en cámara. Anuncia, promueve, anuncia y promueve. Esa es la parte clave, por eso lo repetí como 100 veces. Eso es antes de que lances ya tu
evento, ¿ok? Tu evento virtual, o como le queramos llamar. Lo primero a tener en cuenta ya cuando estás teniendo el evento es, ¿cuál es mi propósito hoy con este Zoom? Ya sea Zoom o cualquier plataforma que quieras usar. ¿Cuál es mi propósito? Hay varios, te voy a dar algunos puntos. Yo lo que quiero es aumentar el patrocinio, porque yo sé que trayendo sangre nueva al negocio es la manera número uno de crecer. Yo sé que si nosotros nos escondemos detrás de un teléfono, de una aplicación, esperando que la gente toque la puerta y nos diga, ¡ay, Adrián, tienes un negocio! ¡Invítame! Eso no va a pasar, no va a pasar. No es así. Así no funciona. Funciona yo hablando a la gente y soy yo el que lo estoy invitando. ¿Ok? Así que una de las partes clave es aumentar el nivel de patrocinio en la organización. Ese es un tema clave. Cerrar bien fuerte un mes. Estamos en el mes de junio. Hay una promoción grandiosa. Nosotros desde ya que arrancó el mes estamos hablando de cómo vamos a cerrar el mes. Y hoy estamos a 4. ¿Ok? Construir confianza en Ginés. Construir confianza en Ginés tiene que... Hay muchos temas de que hablar ahí. La historia de Randy, la historia de Wendy, el trabajo que Scott está haciendo todo el tiempo, que siempre está delante de lo que va a suceder. Por eso el título de visionario le queda claro. Aumentar el conocimiento de los productos. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, cómo se toma en Nahara. Le podemos explicar que el mejor horario es en la noche. Todo lo que hemos aprendido de los doctores. ¿Okay? Y hablarle claro a la gente que esto es un negocio que está aproximadamente en 150 países. Hay un montón de temas. Yo te voy diciendo algunos. Ahora, con tus oradores invitados, hay muchísimos temas de cuál hablar. Lo que más la gente habla es de la compañía, ¿okay? Del plan de pago y de temas así, casi siempre lo mismo. Yo te sugiero que te pongas de acuerdo tú con tus líderes, con las personas que creyeron en ti y que tú pidas feedback, porque a lo mejor tú piensas que esto es lo que más funciona, pero hay gente que a lo mejor le da pena decirte que eso no es lo que más funciona. Entonces va a haber gente con diferentes opiniones y adivina qué. Nos damos cuenta que él tenía razón, aquel tenía razón y todo el mundo tenía razón. Y cuando agarramos el valor de todo el mundo y lo juntamos, lo que tenemos es una explosión. ¿Okay? Hay diversos temas, diversos entrenamientos sobre la compañía, la línea de patrocinio, o sea, cómo uno arma bien un árbol genealógico de un gran equipo. Reconocemos mucho los nuevos rangos. Donde quiera que tú reconozcas, hay crecimiento. A lo que tú le pongas enfoque y energía, crece. Nos enfocamos mucho en los avances de rango. Superación personal, ya hablamos de eso. Celebración de cualquier logro. Puede ser un logro chiquito, metas pequeñas, cuántos patrocinios tuvo, el volumen que tuvo. Hay alguien que, por ejemplo, en nuestra organización hizo algo en las redes sociales y ya al mediodía, ¿okay? Esto es un líder de Orlando, ya al mediodía tenía 5 citas para hacer un Zoom con 5 personas diferentes que no conocía. O sea, el mercado frío. Eso me lo acabo de enterar hoy, que lo vi que lo puso en su grupo. ¿Okay? Una de las partes clave a entrenar, y esto es como sugerencia, tú haces lo que tú quieras, como sugerencia es enseñar a la gente a invitar. Anoche terminé yo a las 10 de la noche mi último Zoom del día, porque no es un Zoom en el día, son varios, dando una capacitación con líderes de aquí de California de cómo invitar, qué decir. Porque a veces lo que decimos creemos que es lo correcto y no es lo correcto. ¿Okay? Sobre todo cómo cerrar. El cierre no tiene que ser acorralar. ¿Okay? O el seguimiento no tiene que ser perseguimiento. Porque yo no quiero romper relaciones. Yo quiero que si la gente no puede entrar hoy, no importa. Yo lo llamo en 3 semanas. Te aseguro que en 3 semanas no le va a ir mejor. Y si no, lo llamo en 3 meses. Te aseguro que en 3 meses no le va a ir mejor. Pero si tú lo acorralas y lo cierras, de verdad lo cierras, lo acorralas, no va a querer venir contigo nunca. ¿Okay? Plan de compensación. Hay mucha gente que necesita saber cómo va a ganar dinero, porque si no, no va a mirar. Yo le pregunto a la gente, cuando tú vas a un empleo, ¿okay? Lo primero que preguntas, que vas a un empleo, estás aplicando para un trabajo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto pagan? Entonces, ¿por qué nosotros no le explicamos con claridad a la gente cuánto pagan por hacer lo que hacemos? Hay que explicarle eso. Que después quieran hacerlo o no, esa es su decisión. Pero nosotros tenemos que explicarle cuánto paga, ¿okay? Cómo se puede ganar y cuál es el potencial. ¿Okay? Otro tema espectacular que va mucho con invitar es manejo de objeciones. Miren cuántos temas podemos hablar. Te puedes pasar todo el año haciendo un Zoom diario, ¿okay? un diario de un tema diferente y nunca te acabas. Y siempre vas a tener audiencia, siempre vas a tener gente que quiera aprender. Debes pensar en una cosa. Perdone que hable muy rápido porque es mucho contenido,
y ustedes después pueden ver la grabación, ¿ok? Pero que quiero que entiendan esto. Estoy hablando rápido porque quiero darte más. Quiero que tú salgas hoy de aquí encendido, encendida, y pongas esto en práctica. ¡Ojo! No te tiene que salir perfecto. ¡Tírate para adelante! No te preocupes cómo luces. Preocúpate por la gente que está al otro lado de la pantalla. ¿Qué necesita? Esa es la clave, ¿ok? Hay varios contenidos que podemos compartir, videos. Mi gente, Ginés tiene los videos más lindos del planeta. Más lindos del planeta, ¿ok? De cualquier producto. Video de RevitaBlue, video de Reserve, video de todo. Ya ustedes saben. Puedes crearle un PowerPoint, es la manera más común de hacerlo. Puedes hacer entrevistas, ¿ok? Siempre estamos edificando a las personas que tuvieron resultados, ya sea offline o ya sea downline. Cualquier persona se edifica. Y reconocimiento. Ahora, ojo, esta es la parte clave. Ten a la mano el botoncito de silenciar a alguien. Porque a veces cuando tienes muchos participantes, hay alguien que dejó su micrófono abierto y tú escuchas el televisor prendido o tú escuchas un niño llorando o escuchas un perro cayendo atrás de un gato. No estoy poniéndote miles de ejemplos que nos han pasado. Así que debes tener bien clarito dónde queda el botón de silenciar. ¿Ok? Ahora, debes tener, preparar también a tus invitados que van a hablar, a explicarle cuál es el orden. Va a venir primero fulano, después va a venir tú, después, o sea, para que ellos estén preparados. Ojo, graba. Hay personas que te lo van a pedir y suplicar porque tienen diferentes responsabilidades, ya sean religiosas, otras reuniones que coincidió ese mismo día del Zoom. Grábalo. Si no lo puedes grabar todo, porque sería muy pesado, graba los segmentos más importantes y después compártelos en los Zoom, como el highlight de todo el Zoom. Eso es lo que quiero que entiendan. Y muy importante, si tú tienes un líder que vive en España, tú tienes un líder que vive en Canadá, tienes un líder que vive en Latinoamérica, o alguien que tiene un testimonio y quiere compartir algo, prepáralo con tiempo para compartir, que él sea el co-host o el anfitrión. De esa manera, si él es el anfitrión, va a tener la posibilidad de poder compartir pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Te puedes conectar con cualquier persona donde quiera que esté. No importa que estén en Texas, no importa que estén en Miami, no importa que estén en Nueva York, tú le puedes dar a ellos a que participen y ellos compartan pantalla. Yo te voy a decir una sola cosa para ir terminando ya, porque te lo tengo que decir así de frente. Hay una sola cosa que quiero que tengas en mente. ¿Okay? Nosotros estamos en un negocio de personas. Nosotros no estamos en un negocio de productos ni de dinero. Porque yo nunca he visto a un producto representando una persona. Yo lo que he visto es a una persona representando un producto. En dependencia del amor, de la entrega y el corazón que nosotros le pongamos a esto, vas a tener éxito. Hay una frase que siempre digo, ponle corazón y no te preocupes, después el cuerpo lo sigue. Dios los bendiga, mi gente, los quiero mucho. Bye, nos vemos. Gracias, gracias, Adrián. Excelente contenido, me encanta. Gracias por esa energía siempre y por tratar de dar más información bien rapidito. Así que gracias por sacar de tu tiempo y yo sé que mucha gente ha estado tomando apuntes. Así que vamos al próximo tema. Tenemos aquí a una persona bien queridísima por Ginés. Muchos de ustedes ya la conocen porque ella lleva, yo diría que como 3 meses ya, siendo colaboradora con Mark McDonald y la línea de Zen. Y es la Sapphire Elite Executive, la doctora Montserrat Rodríguez, que la tenemos hoy aquí. ¿Para quién mejor que ella para hablarnos de cómo en realidad tú puedes construir tu marca utilizando las redes sociales? Así que, ¿cómo estás, Monse? Estoy feliz, me siento súper orgullosa de estar formando parte de este evento, de estar viviendo no solamente como distribuidora, sino también ahora como una persona que estoy aportando un poquito de mi experiencia a través de Ginés para poderles llevar a ustedes pues algo que en lo que he estado trabajando últimamente y es la construcción de una marca personal online. Yo tengo mucho rato, como lo dice, me lo acaba de decir Sarina, yo he estado muchísimo rato en esto de
el negocio, pero además yo soy médico, soy nutricionista, y es como que yo he estado mucho tiempo viendo, ¿no? Viendo cómo hacía para buscar un concepto y venderlo. Y gracias a Dios, a través de Jenés, de todas sus plataformas, de todo el apoyo que su liderazgo me ha dado, encontré la manera. Y por eso hoy quiero también ayudarte a ti que estás empezando, ¿verdad? A todos los que están en este momento empezando o que incluso están en la mitad, a darles ese empujoncito extra para que puedan hacer entonces su marca personal. Entonces, empecemos porque voy a mostrarles algunos pasos interesantes y a medida que vayamos avanzando, también les voy a dar pues, mi experiencia, ¿no? De cómo fue que yo llegué acá. Como les dije, soy médico nutricionista y tengo 2 años en Jenés. Después de bastante, de un comienzo un poco tortuoso, finalmente pues ya me involucré de corazón y de mente y de cuerpo con la compañía, y lo hice pues por la razón que yo creo que todos lo hacemos, y es porque hemos encontrado una compañía sólida que nos da un apoyo maravilloso en cualquier actividad que usted quiera emprender, porque bien sea que usted quiere ser exclusivamente full time distribuidor de Jenés, o bien sea que tú tengas otro proyecto, lo puedes poner a funcionar con Jenés de una manera maravillosa. Y una de esas maneras es a través de las marcas personales. Y traje a colación estas dos citas porque me llamaron mucho la atención cuando estaba tratando de armar la charla, ¿no? Y fíjense lo que dice Jeff Bezos. Tu marca personal está definida por lo que otros dicen de ti cuando tú no estás presente. Cuando yo vi esto, yo dije, wow, fue así como un rayo que me vino a la cabeza porque me pareció magistral. Cuando uno está construyendo un concepto, una marca, no se necesitan muchas palabras para definirlo y tampoco se necesita mucha explicación. Tú tienes que llegar a un sitio, ¿verdad?, donde haya mucha gente y que alguien diga, ella es la maquilladora o ella es la creadora del proyecto tal, o ella es la escritora de este libro, o ella es la que ha transformado vidas a través del proceso de pérdida de peso. O sea, cualquiera que sea esa marca que a ti te va a definir, las personas tienen que saberlo cuando tú estás presente, pero también cuando no estás presente. Y la otra frase también de Zig Ziglar que me encanta es que si le gustas, la gente te escucha. Pero si confían en ti, entonces la gente hará negocios contigo. Y eso también es fundamental cuando estamos hablando de marca personal, porque de eso se trata, de que tú puedas crear una solidez, una confianza, una imagen que en el mundo de los reviews, en el mundo de que todo se resuelve online, en esta nueva era que venía caminando desde hacía rato, pero que ahora sí es verdad que le dieron un empujón y yo creo que ahí nos vamos a quedar, que es la era del mercado digital y de toda la utilización de estos recursos, es muy importante que tú tengas un contenido de calidad. Entonces, la marca personal, además, es como la huella digital. Porque volvemos a lo mismo, estamos en un mundo plagado de competencia, donde mucha gente hace lo mismo, donde todo está inventado. Entonces uno realmente tiene que tratar de buscar esa huella digital en tu marca personal, definirla para que puedas hacer el impacto que quieres en el mercado. En este sentido, es muy importante, obviamente, que el proceso sea fluido, coherente, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la imagen que tú quieres dar? Porque muchas veces nosotros somos multifacéticos. Hay personas que somos profesionales de una especialidad particular, pero nos gusta también las finanzas, o también nos gusta la vida en la naturaleza, o también nos gusta cocinar. Entonces, tienes primero que definir bien quién eres tú y cuál es esa parte de ti que es la que tú quieres que vaya a liderar todo este proceso. ¿Cuál es mi pasión? Eso es muy importante. Porque si tú no tienes pasión, entonces el mensaje, la fuerza del mensaje se va a perder en algún momento. La pasión no se aprende, ni se logra con ejercicio. La pasión tiene que ser algo natural, algo auténtico y honesto. ¿Cuáles son los objetivos que quieres lograr? ¿Y qué es ese pequeño o ese gran detalle que te va a hacer único? Por eso se llama marca personal. Porque aunque hayan miles de maquilladores, miles de chefs, miles de médicos, miles de abogados, siempre hay un detalle que te va a hacer diferente y ese es el que tienes que capitalizar. ¿Por qué? Porque aunque tengamos
las mismas oportunidades, los mismos estudios. Hay algo que es parte de tu vivencia, tu biografía personal, que es lo que vas a traer a tu marca personal de una manera productiva y de una manera inteligente. Entonces, como les vengo diciendo, primero que nada hay que definir qué es lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? Queremos vender un producto, queremos vender un servicio, queremos vender un paquete que incluya las dos cosas. Eso es muy importante. Luego, tiene que ser un proceso natural, porque como les dije, esto de que la gente crea en ti, de que el mensaje sea coherente, sea congruente, no puede venir a la fuerza, porque llega un momento que es como un zapato apretado, como digo yo, que por más que tú quieras caminar derechito con tu zapato, va a llegar un momento en que no vas a poder, porque es un zapato que no te cuadra. Igual pasa con la marca personal. Vamos a buscar esas características buenas, naturales, maravillosas, encantadoras, que todos tenemos, independientemente de nuestro estilo, para poder construir esa marca. Por supuesto, enfocarse en lo que uno sabe hacer, porque si ya tú tienes 20, 25 años de estudio o de experiencia haciendo algo, oye, empezar una marca personal con una actividad que apenas acabas de hacer un curso de capacitación, yo les diría que no, que si quieren seguir esa área, sigan capacitándose, pero que si no, agarren esa fortaleza que tienen, que es el área de experticia, y transmitiendo, por supuesto, una imagen que es la imagen que nosotros queremos que la gente tenga de nosotros, ¿ok? Y de esa marca. Entonces les voy a ir llevando por varios pasos que me sirvieron mucho a mí, pero que también esto ha sido estudiado, esto no lo inventé yo, ¿no? Pero sí lo puse en práctica. Lo primero, tienes que definir tu nombre. Tú puedes escoger realmente cualquier nombre para tu marca personal, pero hoy en día, en medio de tanta, digamos, democratización que hay en esto de emprender un negocio propio, los científicos recomiendan que sea tu nombre, porque ahí vas a evitar problemas, a lo mejor, de que tienes el nombre repetido con otra compañía y te van a poner una demanda por eso, te van a obligar a que te quites el nombre, entonces se va a interrumpir el proceso, o que te van a decir que te van a quitar los derechos de autor. Si es tu nombre, es tu nombre. Ese no te lo puede quitar nadie. No importa que hayan 25 Maritzas o 24 Carlos o un millón de Marías o de Montserrat. Esa es tu marca y esa eres tú. Y luego tú vas a seguir construyendo otras cosas alrededor de ese nombre. Lo segundo es que debes definir un objetivo. En el caso mío particularmente, como ya les he estado diciendo, yo soy médico, internista, gastroenterólogo, nutricionista. Ahora también soy embajadora de Jeunesse. Además, me encanta todo lo que es el proceso de pérdida de peso a través del método Zen. Yo tengo que definirme, porque si yo quiero meter todo eso adentro de un saco, me va a quedar eso muy pesado y a lo mejor el saco se me va a romper y se me va a ir información importante. Entonces, yo el objetivo, cuando lo defino, cuál es para mí, es mejorar la salud utilizando el poder sanador de los alimentos y la suplementación adecuada. Fíjense, aquí ahí metí mis tres pilares. Esas son las bases de donde yo he construido mi marca personal y no me costó nada, fue todo muy fácil. Y una de las cosas que permite Jeunesse para cualquiera de nosotros es esa maravilla, porque con ese catálogo que tiene tan amplio, donde usted se puede especializar o puede dirigir su marca personal a través, bien sea de la línea de Envy, de maquillaje, bien sea a través de la línea de antienvejecimiento con los productos, por ejemplo, como el AMPM, el Revita Blue, bien sea a través de la conjunción del cuidado de la piel con el Nahara y la línea Lumines, o bien sea a través de la pérdida de peso, la transformación y la adquisición de mejores hábitos de vida a través de la línea Zen, usted tiene para escoger. De verdad que si usted le gusta la compañía, si quiere hacer su marca personal con este socio y este aliado tan fuerte y tan maravilloso, de verdad que lo que no le faltan son opciones. Otra cosa importante es definir el público que usted quiere acceder, porque yo, por ejemplo, puedo ayudar a perder peso a un niño, a un adolescente, a una mujer, a un hombre, a una persona mayor, a una persona con problemas. Pero cuando alguien quiere ubicarme, a lo mejor le va a costar.
Entonces, yo decidí, ¿verdad?, que mi público, mi nicho, van a ser los adultos con problemas de salud causados por malos hábitos alimenticios. Y ahí me metí en un espacio donde todo mi conocimiento y toda mi experticia la puedo desarrollar de una manera más efectiva para ayudar a la persona que me anda buscando. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar, el nicho. Hoy estamos en el mundo de las subespecialidades o ultraespecialidades. Yo quiero el mejor peluquero que pinte canas. ¿Por qué? Porque para mí las canas son un dolor de cabeza. Yo no quiero cualquier peluquero, sino el que sepa cómo pintar las canas y que no se me noten. Y así ustedes pueden ir buscando diferentes especialistas, diferentes servicios o diferentes productos. El otro paso, definir el estilo. Y ahí es donde empieza a entrar tu biografía, tu salsa, tu condimento, todas esas cosas con las que tú viniste, con las que naciste, que no tienen otras personas. Entonces, yo decidí, por ejemplo, quitarme la bata. A mí me parecía que la bata blanca es como una barrera y no me permitía que la persona que venía abriera su corazón para yo poderla ayudar. Eso es parte de mi estilo. Entonces, yo soy una doctora que no me le gusta ponerse la bata blanca, por ejemplo. Pero además, me encanta escuchar. No soy de los doctores o de los especialistas en salud que solo preguntan como el que está haciendo una encuesta en el aeropuerto. No, a mí me gusta que la persona escuche, que la persona se sienta con confianza y crear ese espacio para ayudarlo mejor. Entonces, el estilo no es solamente cómo te peinas ni cómo te vistes, sino cómo tú estableces esa relación entre la marca que tú quieres proyectar y el efecto que vas a ocasionar en las personas. Luego tenemos, por supuesto, definir tus palabras claves. En esto me ayudó mucho mi amigo y mi coach, pero además, bueno, ahorita es, es mi, como mi gurú, ¿no? Que es Mark McDonald, porque hemos estado trabajando mucho, llevando todo el mensaje de Zen a toda la comunidad hispanoamericana, mayormente. Y bueno, una de las cosas que él me decía, ¿qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Cómo quieres llevar este mensaje? Él todo el tiempo me decía, doctor, estás hablando mucho. Doctor, nada, palabras claves, palabras que sean, que capturen el verdadero sentido de lo que tú quieres decir. Y yo dije, ah, ok. Y entonces me fui, ¿verdad?, en esta búsqueda, en esta construcción y en este mejoramiento de tu marca personal, porque esto no es una acción de un tiempo limitado. Esto es una acción que tiene que irse renovando en el tiempo, si quieres permanecer teniendo una buena posición en el mercado. Entonces yo escogí estas palabras, ¿verdad? Comida, medicina, balance. Ahí cuando ustedes oyen a alguien diciendo que la comida debería ser la medicina y que el balance se obtiene a través de una buena suplementación, estoy segura que por alguna parte aparezco yo si la persona me conoce. O sea, son palabras que definen mi mensaje de manera muy clave. Por supuesto, el mensaje también tiene que tener un eslogan, hay marcas personales que las define un logo, hay marcas personales que las define una firma, hay marcas personales que las define una música. Bueno, usted escoja, usted puede hacer de verdad con su creatividad, con el producto y la línea de mercadeo de Jenés que usted haya escogido, puede hacer maravillas, porque además Jenés nos da una cantidad de opciones, de herramientas a través de la página web, del Share Jenés, de las fotografías, de los videos, de todo. Entonces, yo además, ¿verdad?, de todo lo que Jenés me ha ofrecido para crear esa marca personal, utilizo este mensaje. La salud y la belleza comienzan en la mesa. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque estoy en una empresa que me ofrece una cantidad de herramientas para mejorar la salud de las personas, pero también para que la persona se vea mejor, se vea bello a medida que van pasando los años. Y ahí metemos todo lo que es la parte de nutrición, porque esa es mi área de experticia. Por supuesto, cuando construimos la marca personal, hay que tener alianzas estratégicas. Y si todos ustedes tuvieron una mamá de estas que le daba consejos o abuelita, le decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, yo lo modifiqué un poquito y yo busqué esto y dice, dime con quién andas y te diré en quién te convertirás. Y nosotros cuando decidimos crear una marca personal, tenemos que ser coherente con las personas con las que vamos a unirnos, con esos mentores que vamos a escoger. Tiene que ser un mensaje que se parezca al que tú quieres dar. Porque a lo mejor yo pudiera, buscarme un mentor que hablara solamente de dietas líquidas.
eso no tiene nada que ver conmigo. A mí me gusta, en algún momento he utilizado los jugos o los batidos o esto, pero eso no tiene nada que ver con mi mensaje. Entonces, no solamente el mensaje tiene que ser coherente con las alianzas que tú estableces, sino también todas las personas con las que tú te vas a unir, incluso las que no hacen lo mismo que tú, de quien tú vas a aprender, tienen que ser parte de esa comunidad que tiene el mismo mensaje. Volvemos a lo mismo. A mí me encanta Jenés porque es un mensaje sólido. Ahí no hay capacidad, no hay posibilidad de que usted se enrede, se equivoque. Cuando usted crea su marca personal, agarrando uno de las líneas de mercadeo o varias, porque además, recuérdese que con el sistema integrado de Jenés, de mejoramiento y de optimización de la juventud, usted puede hacer cruces y mejorar incluso cualquier línea de mercado que tenga para etapas ulteriores, ¿verdad? Para poder seguir construyendo y creciendo tu marca personal. Tienes que juntarte con gente como esta. Pues para mí, saber que cuento con el doctor Jan Papa, con Christian Drapeau, con Yolanda Houston, bueno, ni hablar con Wendy, que cada vez que a la señora Wendy uno le pide que venga a uno de los Zooms, ella viene. Eso es enriquecedor para tu marca personal. Por supuesto, los líderes de mi equipo, mi diamante, George Cardoso, una de mis uplines preferidas, Tami Holistic, todas las personas que están aquí y muchos otros, ¿no? Cuando uno está creando una marca personal, hay que crear una imagen. Y volvemos a lo mismo, la imagen debe ser coherente. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con personas para que tengan un estilo de vida saludable, yo debo verme saludable, yo debo estar en forma, yo debo comer saludablemente, porque si no, entonces esa idea o esa imagen que tú estás tratando de crear no va a ser compatible con lo que realmente tú quieres decir y vas a perder fuerza, vas a perder credibilidad. Cuando uno tiene una marca personal y cuando la marca personal está fomentada en todas estas maravillas que ya les he dicho, en una empresa como Jenés, en un producto como el que ustedes quieran, a mí en este momento, aunque consumo todos los productos, el que más me gusta es del Zen, entonces tienen que divulgar el mensaje a través de las diferentes plataformas. Y por supuesto, la marca personal hay que cuidarla como si fuera un baby, porque es parte de ti, es parte de tu vida, de tu historia. Así que el contenido tienen que cuidarlo, tienen que mantenerse actualizados y, por supuesto, mantener la capacidad de crecer y expandirse. Entonces, bueno, con eso termino por hoy. Espero que les haya gustado. Me encantó estar acá y espero verlos en todos los demás eventos con su marca personal a cada uno de ustedes. Muchas gracias Montserrat, de verdad que yo sé que mucha gente ya está disfrutando del libro de recetas que tú pusiste para nosotros, el mercado latino aquí en Norteamérica, y por todo este contenido, así que muchas, muchas gracias, sé que mucha gente va a estar tomando notas también. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro último tema, que es uno increíble, cómo nosotros podemos utilizar las redes sociales para poder prospectar y atraer a personas a nuestro negocio. ¿Y quién mejor para hablarnos a un nuevo papá que acaba de tener un bebé segundo, bello, precioso, a nuestro diamante director de Brasil, Bruno Brancaleón? ¿Cómo te estás, Bruno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un gran honor, un placer enorme estar aquí más una vez compartiendo algunas informaciones valiosas para todos ustedes, construir este negocio que es increíble, que ha cambiado completamente mi vida y que ahora también yo creo fuertemente con toda la situación que nosotros estamos viviendo, puede cambiar a su vida también. Excelente. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Sí, perfecto. Nosotros vamos a hablar entonces de Sarina. Hice una invitación que me encantó porque ya me dije, Bruno, ¿podría compartir algunas informaciones cómo construir sus negocios con las redes sociales y también con las herramientas de que nosotros estamos conectados? Yo sé que aquí ya fue hablado un poquito sobre eso, pero no soy un experto en redes sociales, tampoco un experto en marketing, marketing online o internet marketing, pero yo ya utilizo mucho y hace mucho tiempo de una manera mucho profesional las redes sociales y yo creo fuertemente que apalancó mucho a mis negocios y voy a hablar un poquito de ustedes. Y yo estoy en Jenés hace 5 años, yo ingresé en Jenés en junio de 2015, entonces hacen exactos 5 años, desde
la época ya trabajaba muy fuerte en todas las redes sociales. ¿Estás bien? Entonces, ¿podemos compartir la diapositiva? ¿Ya está listo? Sí, tienes que compartir tu screen. Perfecto. Para que puedas utilizar bien, entonces tú y manipular la presentación. Perfecto. Ok, entonces, gracias. Vamos a hablar un poquito de la gestión de las redes sociales. La presentación está en inglés, pero todavía yo voy a traducir. Yo soy fruto de una gestión de las redes sociales. Hace, por ejemplo, como más de 10 años que las personas están muy conectadas y todos los años este número son crecientes. Lo que voy a compartir con ustedes es para estar más atento a esta gestión, principalmente en los días ahora que tiene los afastamientos personales, la gestión de la pandemia, la gestión de las cuarentenas, de los lockdowns. Entonces, es muy, muy, pero muy importante que todos ustedes trabajen ahora con mucho más sabiduría lo que estás pasando con la cuestión de las redes sociales. ¿Estás bien? Entonces, si no me conoces, mi nombre es Bruno Brancaleón. Va a ser un placer, un honor que me acompañen también en las redes sociales. Tengo mi Instagram, mi Facebook. Yo trabajo más fuerte en Instagram y también YouTube. Y yo tengo, gracias a Dios, mucho éxito con la compañía Younes, pero no siempre fue así. En 2015 yo estaba completamente en quiebra. Yo estaba con un negocio recién abierto, recién casado con mi esposa. Nosotros vendíamos pollo asado y también tenía un empleo para poder mantener las cuentas de casa. Trabajaba con ventas y cuando empecé en Younes, yo empecé con todo el poquito de tiempo que tenía dedicado al negocio. Y obviamente apalancaba mucho con los contactos en los contactos de Facebook, los contactos en Instagram, los contactos principalmente en WhatsApp. Aquí en Brasil nosotros utilizamos mucho el WhatsApp. Yo voy a hablar un poquito más. Y así, trabajé muy duro en tiempo parcial, en mi part-time. Y después de un año, 2015 hasta 2016, que nosotros no teníamos la compañía abierta oficialmente, estuvimos trabajando en el pre-market aquí en Brasil. El business se abrió y en 2016 avancé al rango de director Ruby, el mismo año director Esmeralda, y en 2017, en mayo, yo logré el rango de director Diamante. Yo estoy muy feliz, muy contento, yo estoy muy seguro ahora que vamos a formar decenas, tal vez hasta miles de directores Diamante por toda la compañía a nivel mundial, obviamente con la facturación de 10 billones. Vamos, seguramente, yo estoy muy seguro con la visión de Scott y de los founders. ¿Estás bien? Entonces, vamos a hablar un tema muy importante. La importancia de las redes sociales en la construcción de su negocio, de tu negocio de Younes. Entienda una cosa, que esa frase es muy importante. Si usted no está posicionado en las redes sociales, sea Facebook, Instagram o WhatsApp, Stories o YouTube, usted no existe para el mundo corporativo y los negocios. Mira, hasta si estás buscando un empleo, la gente no va a mirar más un papel, su currículo, va a mirar su LinkedIn. Por eso es tan importante, tan demasiado importante, que estés muy bien posicionado. Yo voy a dar algunos tips cómo se posicionar de una manera muy profesional para que puedas construir su negocio de una manera que la gente mira su perfil en las redes sociales. Qué interesante, ¿quién es este tipo? ¿Qué haces? Va preguntando este tipo de cosas, va a te seguir y después convirtiendo, voy a pasar algunos tips también para ustedes, convirtiendo followers into prospects. Este es demasiado importante para vos. Mira que hoy más de 3.8 billones de personas, es más que la mitad de la población mundial, están conectadas en las redes sociales todos los días. Y el por medio de la cantidad de tiempo que la persona pasa adelante de sus teléfonos o adelante del Facebook en el computador, son más de 2 horas por día. O sea, la gente no todavía asiste mucho más a tele o la televisión o el jornal newspaper en papel. La gente está conectada en su teléfono. Y mira, aquí hay algunas estadísticas de North America, pero persona obvia. Hay gente que le pasa mucho más tiempo.
a gente que pasa mucho menos tiempo. Esa es una media. ¿Estás bien? Y mira cómo es una creciente. La gente pasaba más tiempo, pasa mucho más tiempo ahora do que hace, por ejemplo, 8 años atrás. Entonces es un resource que puede buscar y va a tener este tipo de informaciones. Y mira, se mete las horas. Nosotros pasamos, una persona, por ejemplo, que va a vivir los 75 hasta los 80 años, mira, pasa 26 años durmiendo en una media que son, por ejemplo, 8 horas por día. La gente habla, ah, no tengo tiempo. Sí, tiene tiempo, solamente tiene que dormir un poquito menos, porque pasa 26 años durmiendo, entonces es mucho tiempo. Y la gente gasta, invierte 8 horas por día, por 8 años de su vida en la frente de la tele. Imagina cuánta cosa puede realizar, construir, si simplemente desligar la tele. Y mira, con las estadísticas actuales, ese número puede crecer. Más de 6 años de tu vida va a pasar en la frente del computador, en las redes sociales. En este número, yo quiero pasar para ustedes, ¿por qué es demasiado importante estar muy bien posicionado en las redes sociales? Obviamente, el campeón, el gorila de todas las redes sociales todavía es Facebook, que son más de 2.2 billones de personas conectadas en Facebook. Entonces, una media de utilización diaria de 1.4 billón. Entonces, imagínate, es mucha gente. YouTube es otro gigante también. El Instagram ahora creciendo cada vez más. Aquí en Brasil es mucho más fuerte que Facebook. Nosotros trabajamos mucho más Instagram do que Facebook. Pero el público alvo para nuestro producto está en Facebook. Por eso es tan importante también continuar trabajando en el Facebook, posicionar los productos, posicionar los videos. El Facebook tiene algunas características más valorosas del compartimiento de videos do que, por ejemplo, Instagram. Por ejemplo, en Facebook se mete un video de un producto y marca a su mamá. Su mamá no tiene noción. Se tiene que permitir quien va a dejar marcado o no. Entonces, a toda la gente que sigue a ella, también va a mirar su video porque usted ha marcado a su mamá, pero eso no se pasa en Instagram. Entonces, es muy importante trabajar Facebook. Muy importante, estás posicionado en YouTube porque YouTube es un mecanismo de busca. No es una cosa que está, no, usted le va a pesquisar, entonces la gente está buscando cremas, rejuvenecimiento, oportunidad de emprender a la crisis. Entonces, tiene que estar muy bien posicionado en YouTube y también utilizar el WhatsApp, porque el WhatsApp, principalmente en Latinoamérica, es la manera más fuerte que nosotros tenemos de comunicación, grupos de WhatsApp, listas de broadcast, entonces son muy poderosas. ¿Estás bien? Mira, esta información es muy importante. El dinero sigue donde está la atención. Entonces, si quiere ganar más dinero, tiene que estar posicionado donde la gente está mirando. Y ahora la gente está mirando todo el tiempo para las redes sociales. Por eso es tan importante. ¿Y cómo que usted está se presentando para el mundo? ¿Cómo es su vitrine personal? Su vitrine personal, nosotros hablamos que, por ejemplo, ¿cómo va a tener una foto clara? ¿Lo que quiere comunicar? Porque solamente una foto buena que te expliques en su perfil, sea en Facebook o en Instagram o YouTube, que son las redes sociales más utilizadas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo tengo una página profesional en Facebook. Yo tengo una página personal en Facebook también. Aquí el Facebook es una cosa más personal. La página profesional es bien profesional. El Instagram es un mix. Entonces, es un mix de fotos personales con fotos personales y profesionales. Y el YouTube, obviamente, es generación de contenido todo el tiempo, videos, contenido, entrenamiento, para que las personas te busquen como un experto de los productos o un experto del negocio, o los dos, obviamente, que puede ser, obviamente, también. Y, obviamente, esa es una información muy valorosa. Cuanto más grande su público, su audiencia, los followers,
cuanto más grande va a ser su influencia. Y cuanto mayor su influencia, mayor será su resultado. Eso es obvio. Porque imagina, hay una distinción de usted abrir una tienda en la frente de la Quinta Avenida de Nueva York. Porque hay mucha gente pasando ahí. No ahora, pero normalmente. ¿Estás bien? Y hay una diferencia de abrir una tiendita en una carretera donde pasan solamente carros y para uno u otro carro. ¿Qué es eso? Audiencia. Cuanto más grande tuviera sus redes sociales, cuanto más seguidores tuviera, mayor la probabilidad de tener éxito en convertir followers en prospectos. Yo voy a pasar algunos tips para ustedes de cómo hacerlo. Entonces, how to increase followers, cómo aumentar su cantidad de seguidores. No hay una regla total, pero hay algunas cuestiones que yo hago, que hay personas que tienen mucho éxito, hago, que solamente tienen que modelar, ver cómo ellos están haciendo para que vos también puedas hacer. Entonces, por ejemplo, meta mucho valor todo el tiempo. Poste cosas que la gente quiere saber. Por ejemplo, cosas importantes sobre el respecto de mentalidad. Cosas, videos, fotos, mensajes, no solamente su pupi, su perro, oh, mi perrito, qué lindo, no, la gente no se importa tanto con su perro, la gente se importa con sus problemas. Entonces, cuando agregas valor a la vida de las personas, más personas van a buscar a su información y van a gustar a ustedes. Como te dije, una foto profesional, una descripción clara de lo que haces. Por ejemplo, yo escribí, yo soy un network professional, Diamond Director Jones, ayudo personas a desarrollar su mentalidad. Entonces, tiene que tener una información clara quién es vos, mantener consistencia de posts, no solamente, coloco un post en lunes del mes de marzo y mi próximo post es ahora. No, tiene que postar todos los días, así como se quiere convertirse en un diamante, tiene que mostrar el plan todos los días. Ahora, redes sociales, tal vez en su mindset anteriormente era distracción. No, ahora es trabajo, porque donde estás la atención, estás el dinero. Y si quiere ganar más dinero, tiene que estar adelante de la gente. ¿Estás bien? Y ahí, de una manera muy sencilla, de una manera smooth, vas a promover su business, va a promover su lifestyle, los resultados de los productos. Eso hace una atracción muy positiva y mantenga siempre informaciones positivas. Evite, como por ejemplo, hablar de política, evite hablar, por ejemplo, de cosas que hace conflicto con la gente. ¿Estás bien? Recién nosotros tuvimos una crisis política muy fuerte aquí en Brasil. Solamente de colocar un poquito de posicionamiento que tengo en política, ¡boom! Perdí seguidores. Entonces, eso pasa, eso pasa. Nosotros, como liderazgos de negocio de Junés, vamos a tener todos los tipos de creencias en nuestro equipo. Hay gente que cree más un punto de vista de política, más un punto de vista de negocios, de filosofías. Entonces, tiene que mantener un poquito neutro, tiene que sí se posicionar, pero evitar discusiones que sean muy problemáticas. ¿Estás bien? ¿Y cómo convertir seguidores en leads, en prospects? Simplemente mantenga, por ejemplo, una secuencia de stories. Puede ser una cajita de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿quién aquí me sigue que le gustaría bajar el peso? Bueno, ¿cuál sería su peso ideal? ¿Cuánto le gustaría, por ejemplo, una idea? ¿Estás bien? Y ahí va metiendo el problema. O puede ser un video. Mira, ahí va a tener que pasar por las tres partes muy pronto. Mira, usted está cansado de estar muy... No necesitas una producción especial, una cámara, nada, solamente su teléfono. Mira, ¿ustedes conocen gente que está cansada de toda la vida del año, estás arriba del peso? ¿Conoce gente que mira, hace todos los tipos de dieta y no todavía hace todos los tipos de reza, pero no baja el peso? Sí, eso se pasaba conmigo y así va a generar la conexión. Pero yo descubrí un camino, va a dar una ruta.
yo descubrí un camino. Este camino que descubrí es apoyado de un grande experto en nutrición, que es un gurú llamado Mark McDonald, y él me enseñó cómo tener mucho más éxito bajando el peso, teniendo una alimentación saludable, sin hacer dieta. Y si te gustaría saber más informaciones, me llame aquí en la información en inbox, que voy a hablar contigo. Entonces, está haciendo un problema, está dando una ruta que funcionó para ustedes, y así va a solucionar los problemas de la gente. Puede ser con el stories, un video en su feed en Instagram o Facebook, o comente aquí abajo si quieres saber más informaciones, yo voy a entrar en contacto contigo, o deja aquí abajo su teléfono que voy a hablar contigo. O sea, siempre va generando valor, 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 dando informaciones positivas, posicionando al respecto de su negocio, de sus productos, pero un punto, tiene que hacer una llamada. Tiene que hacer, mira, tiene un problema, yo también tuve. Yo seguí un camino y ahora este camino yo utilicé y yo resolví mi problema. Si yo conseguí, usted también consigue. ¿Estás bien? Y así usted va atrayendo la gente que va a buscar para su direct message o su teléfono. Manda un mensaje, genera la conexión y hace prontamente un call en vivo. Y así vamos a trabajar el trabajo tradicional. Puede ser una llamada, usted es su upline, un three-way call. Y así después conectar este prospecto que salió de su follower, que te gustó de los posts, que usted le generó valor, que hice el problema, la ruta y la solución. Traíste el prospecto para su teléfono, porque ahora ya tiene su teléfono, mete el nombre en su planilla, su lista de contactos, y así va a ser un three-way call, compartiendo su historia, sea respecto del producto o sea respecto del negocio, y así convirtiendo este prospecto en una presentación de negocio, sea personal, un Zoom personal, o tal vez una reunión mayor como un Discover Junés. Si haces eso disciplinadamente todos los días y todas las semanas, siempre va a tener gente en su Discover. ¿Estás bien? Entonces, esos son los tips que me gustaría pasar para ustedes. Y ahora, de prospección, ahora de entrenamiento. Muy importante que estos tiempos de cuarentena, coronavirus y todo, que la gente está muy con miedo, pero nosotros tenemos un negocio que es inmune a la cuestión de la pandemia y todo. ¿Por qué? La compañía entrega los productos, pero tiene que mantenerse conectado con su grupo, con Facebook Groups, WhatsApp Groups, funciona mucho, Zoom Calls todas las semanas, todo lunes por la mañana, yo hago un Zoom Call con mi equipo, todo miércoles por la noche yo hago un súper entrenamiento con mi equipo de productos, todos los días yo estoy hablando con la gente, teléfono, video calls, personales, mentorías de todo, y también haciendo YouTube Lives, y así como Instagram Live o Facebook Lives para promocionar el negocio, recordando cómo va a atraer gente para Business Opportunity Presentations, a presentación del plan de negocios para su Facebook o Instagram, hablando problema, ruta, solución. ¿Estás bien? Y así va atrayendo la gente para sus medias sociales, para que los curiosos que tal vez hice un Facebook Live, va a mirar, mira, yo no pensaba que estaba buscando eso, pero eso me pasó interesante. Y así va utilizando sus redes sociales para traer la gente. Y para finalizar, si quieres apalancar su negocio, tiene que trabajar duro en sus redes sociales. ¿Estás bien? Espero que tengan contribuido con todos ustedes. Espero que tenga sido muy provechoso para todos. Muchas gracias por la invitación. Un beso enorme a todos ustedes. Y por favor, me siga en las redes sociales porque yo tengo mucho material de valor. Todavía es en portugués, pero hace una traducción esta lista. No, no, definitivamente, Bruno. O sea, te tienen que seguir para ver el ejemplo, ¿no? Y poder aprender de los expertos. Así que muchas gracias por el contenido y gracias a todos los invitados que estuvieron con nosotros hoy hablando sobre Zoom, sobre qué hacer y qué no hacer, sobre las redes sociales, cómo construir tu marca. Esto ha sido increíble y tienen que estar pendientes al próximo
universidad que va a ser aún más avanzado. Así que gracias por sintonizar, pero queremos invitarlos a que el próximo 11 de junio, de 8 a 9 de la noche, hora de acá de Orlando, vamos a tener el Genes Discover. Tienen que conectarse con nosotros. Y quiero mostrar también ahora en la pantalla el calendario de los próximos eventos de Genes Live. Acuérdense que esta plataforma, lo ideal es que pueden escucharlo en tu idioma preferido. Aquí ven todo lo que viene con Mark McDonald, las reuniones mensuales, los Genes Live, el Discover, las llamadas de oportunidad, y estamos muy, muy contentos de esta plataforma y de que ustedes se hayan unido con nosotros en esta tarde. Así que muchas gracias, lindo sábado, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.